Bienvenidos a la anatomía artística, dibujo de esqueleto. Yo soy profesora Lyubov Volanotsa. Cualquier dibujo comenzamos con la composición. Marcamos línea arriba y abajo, donde termina el cráneo y los pies. Línea vertical es línea que nos ayuda a ubicar todos los elementos correctamente y simétricamente. Líneas básicas son líneas de los hombros, de pelvis, de rodillas, de caja torácica. Tamaño del cráneo utilizamos como módulo para medir altura de esqueleto. En caso de nosotros, este esqueleto tiene 7 cabezas. Marcamos líneas horizontales para comodidad comparar en qué nivel está cada parte de esqueleto y recibimos 7 líneas horizontales. Al principio, comenzamos a dibujar con esquema geométrica. Todo comparamos con rectángulos, trapecios, óvalos, círculos. Y trabajamos con lápiz acostado. Todas las líneas dibujamos suavemente para asegurarnos que podemos cambiarla fácilmente. Casi no utilizamos borra al final para borrar líneas que ya no sirven. Y al final comenzamos a presionar lápiz para dar más exacto luz y sombra de cada hueso y determinar su forma. Estos son los pasos principales para dibujo de un esqueleto.